nuestro recorrido, pero antes que nada, ¿qué tal? ¡Vamos a por los que no toman! Vienen apagados, ¿no? Necesito que me digan, ¿qué? Con todos sus esfuerzos, vienen a desestresarse. ¿Vienen de visita o escape? ¿Visita? ¿De visita? Ah, vienen relajados entonces, ¿verdad? No, bueno, pero entonces aparte de esto necesito que ustedes se diviertan y disfruten de nuestro recorrido por el pueblo mágico de Tlayacapan. Me presento, mi nombre es Montserrat, yo seré su servidora, su guía por este recorrido por el pueblo. Pues muy bien, también me complace presentarles a nuestro conductor del día de hoy, pues él es Paul, al cual les pido un fuerte aplauso y nos da el recorrido completo, si no, pues nos va a dejar a la mitad, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora sí, a ver, segunda oportunidad, muy bien, grupo. ¿Qué tal se le están pasando aquí en Tlayacapan? ¡Muy bien! Eso, esa es toda la actitud. Si no, pues yo sé que se van a bajar bastantes contentos después de nuestro recorrido porque traen una guía muy ocurrente, ¿perfecto? Muy bien, pues ya estamos visitando el lado sur de aquí de Tlayacapan, que es la capilla de la exaltación, la que se encuentra justo frente a nosotros. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más, pero les menciono que en Tlayacapan tenemos muy bien ubicada lo que es la transurbana. ¿A qué me refiero? Norte, sur, este y oeste. Por eso les menciono que vamos a empezar por el lado sur. Miren, yo sé que todos traemos teléfonos, traemos un poquito, nos está pegando el sol, ¿verdad? Nos está dando bastante calor, pero bien les digo, se les va a olvidar, ya vamos a empezar con el recorrido. Lo que pasa es que en este lado del centro es bastante transitado y ahorita vamos a empezar en una zona más relajada. Ahora sí, también otras de mis indicaciones, yo les voy a ir pidiendo por favor que vayan observando ciertos puntos en específico y me van a ir continuando si los van viendo, ¿estamos claros? Sí, muy bien. Otra de las indicaciones es que van a traer teléfonos porque yo sé que van a ir tomando fotos, que el videito, que el beat, que el boomerang, ¿verdad? Pero muy bien. Aparte de todo esto, yo los necesito atentos conmigo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ahora sí. Llegando frente a la primera capilla, que es la capilla de la exaltación. Ahora vamos a ubicar que en la parte de arriba se encuentran tres campanarios, ¿ya lo vieron? No. Tres campanarios arriba de esta capilla, ¿ya los vieron? Sí. Arriba de estos tres campanarios se sitúan dos círculos, ¿ya los vieron? Sí. Muy bien, pues ahorita les voy a ir a narrar esta historia. La evangelización aquí al municipio de Tlayacapan llegó la orden agustina y les decían o ponían estos círculos para decirles a los ochimilcas que su propio Dios los estaba observando y si estos no obedecían pues eran severamente castigados. Pues ahora sí, también cada vez que su guía les dé un dato que los sorprenda o que yo creo que los voy a sorprender, ustedes me van a responder con un wow, ¿va? ¿Cómo me van a hacer? ¡Wow! Está tan chiquito así. ¡Wow! ¿Cómo le van a hacer? ¡Wow! Eso, muy bien. Pues Tlayacapan proviene de tres palabras de origen náhuatl: tlali, yaca y pan. Tlali, que significa tierra, yaca, que significa nariz, y pan, sobresaliente o sedentario, a lo que nos lleva sobre la nariz de la tierra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! Bien, a nuestro lado izquierdo se sitúa el primer cerro famoso, que es el Cerro de la Ventanilla. Y seguida de esta, no, se aprecia una cruz, ¿ya la vieron? Sí. Seguida de esta se aprecia como un marco, un cuadrito, ¿ya lo vieron? No. Bien. ¿No? Hay una cruz y seguida de esta, en la parte baja, hay como, ustedes lo van a ver como dos palos, ¿sí? Es un marco. Esa es la que fungió como casilla de vigilancia en los años de la revolución, ya que aquí en Tlayacapan se resguardó el general Emiliano Zapata. ¡Wow! Por eso es nombrada la Ventanilla, pues es que esta da en dirección hacia Huastepec, y en Huastepec fueron carrancistas.
zapatistas, es decir, que era nuestro equipo contrario, ¿verdad? Pues los zapatistas subían a vigilar que los carrancistas no vinieran, y si eran vistos se ondeaba una bandera blanca, no en son de paz, sino de alerta, ya que venían a quitarnos algunas de nuestras pertenencias, incluyendo a las mujeres. ¿Cómo hacemos? ¡Wow! A los difuntos. Pues bien, observemos que en la parte de arriba igualmente son tres campanarios. ¿Ya los vieron? Sí. A cada uno de sus costados un contrafuerte. Los contrafuertes son las paredes que, o las bardas que se encuentran como ajustando esta capilla. ¿Ya los vieron? Sí. Bien, pues es que estos tres campanarios son una de las características de la orden agustina. Pues bien, ¿este tiene algún significado? ¿Alguien tiene alguna idea? No. ¿No? Bien, pues es que este es debido a la Santísima Trinidad. ¿Sabes quién es la Santísima Trinidad? Sí. ¿A ver quién es? Sí, prepara el pelo. Un fuerte aplauso, ¿verdad? Nos vienen sorprendiendo. Vienen participando. Yo sé que poco de a poco vamos a ir participando todos. Pues muy bien. Observemos su fachada, que tiene algunos nichos y sus respectivos campanarios. Pues bien, aquí se dice que cuando suenan las campanadas de la Virgen del Rosario, el hambre se acaba. Y esto porque coincide también su festejo con la pizca del maíz. Se dice que al menos con un elote calmamos el hambre. ¿Cómo hacemos? ¡Wow! Pues bien, en su día de festejo, justo al lado de esta capilla, en la madrugada, el día 7 de octubre, se hace la asada de elotes. Y es bienvenido el que guste acompañarnos. Así que mejor pretexto también para regresar aquí a Tlayacapan, pues no tienen, ¿verdad? Perfecto, nos vamos a ir acercando a otra, o más bien la capilla más bonita de aquí de Tlayacapan, que fue la capilla de San Martín Caballero. Esta la mandó a hacer la señora Carlota por uno de sus caprichos, ya que se dice que ella vino a Tlayacapan y por simple capricho tomó un mapa de este y dijo: donde caiga mi dedo se construye la capilla. Y aquí tenemos a nuestro lado derecho la capilla de San Martín Caballero. Observemos y ubiquemos la entrada de esta, y a cada uno de sus costados hay un nicho. ¿Ya los vieron? Arriba de estos nichos se aprecia la imagen de un águila de dos cabezas. ¿Ya la vieron? Sí. Esta es conocida como el águila bicéfala y también la podemos encontrar en el castillo de Chapultepec. Pues bien, arriba de esta imagen se encuentra ubicado otro nicho. ¿Ya lo vieron? Sí. Bien, arriba de este nicho hay otra imagen, que es un coyote correteando un ave. Esta es una de las pinturas prehispánicas encontradas en uno de los cerros de Tlayacapan. Pues bien, nos decían que pretendían juntar nuestras dos culturas o bien burlarse de nosotros. ¿Ya observaron que incluso el color es diferente? Pues bien, es que la mayoría de las capillas se mandaron a hacer en el siglo XVI y esta es mandada a hacer en el siglo XIX. Incluso el material del cual este está hecho es el estuco. ¿Sabemos qué es el estuco? No. Barro. Muy bien. Sí, por ahí va, exactamente. Es una mezcla del barro con baba de nopal y cal. Es como decir en nuestros tiempos que se les eche el aplanado a las casas. Pues bien, en el siglo XIX, aquí en Tlayacapan, era el estuco. Ahora hacemos... ¡wow! De las dos cruces. Pues bien, aquí en Tlayacapan, a las señoras franciscas se les dicen chicas. Y esta señora hacía unos ricos tlaxcales. ¿Ustedes saben qué es un tlaxcal? ¡No! Exactamente, es como un pan hecho a base de maíz. Igualmente un fuerte aplauso, les digo, vienen participando. Perfecto. Sí, es un pan hecho a base de maíz. Esta señora hacía unos ricos tlaxcales y se aventó una larga jornada de trabajo sin descanso. Pues se decía que se aprovechaba de su don y vendía de estos. Hasta que un día ella lo perdió, es decir, le quedó muy mal a bastante gente. Pues bien, ella muy apenada fue a rezarle a otros de los santos de aquí de Tlayacapan para que él le regresara su sazón.
Este le concedió el milagro y ella en agradecimiento dedicó esta capilla. Por eso se llama la Tlaxcal Chica, Tlaxca de los Tlaxcales y Chica por Francisca. Las dos cruces, ¿por qué? Pues una representa el trabajo y otra el descanso. Pues bien, nos han dicho que para trabajar bien necesitamos descansar, pero para merecer dicho descanso necesitamos trabajar. ¿Estamos en lo cierto? Sí. Muy bien, pues ahora ya nos vamos a acercar al centro de aquí de Tlayacapan. Pues muy bien, como yo les comentaba, ¿verdad? En la parte de atrás de sus boletos traen sus descuentos desde el 5 al 10. Y uno de los restaurantes es el de la izquierda, que es el restaurante El Mil Amores, y el de la derecha, que es el restaurante El Emiliano. Pues bien, aquí en Tlayacapan nuestro platillo verde es el mole verde. ¿Y esto por qué? Pues nosotros no solo lo acompañamos de carne de puerco o de res, sino de unos ricos tamales de sal. ¿Cómo le hacemos? ¡Wow! Muy bien. Pues ahora sí, vamos a seguir con esto, ¿va? Quiero que me demuestren que vienen bien atentos. Si su guía grita ¡eo!, ustedes me van a tener que seguir. ¿Estamos de acuerdo? ¡Eo! ¡Eo! El lado sur. Justo frente a nosotros se encuentra la capilla del lado norte, que está, es la de Santa Ana. Y a nuestro lado derecho, al fondo, bueno, desde donde veníamos en el centro, se apreciaba la capilla de Santiago. Pero bien, se dice que si uniéramos estas capillas, se forma un rombo, y en el lugar del centro donde nosotros dimos la vuelta se conoce como el cuadrado del rombo. Quiere decir que pasamos por lo que fue el ojo de Dios. ¿Cómo le hacemos? Pues a nuestro lado derecho se aprecia lo que es el ex convento de San Juan Bautista. Pues de norte a sur en Tlayacapan nos divide tan solo 9 calles. Exactamente en medio de estas 9 calles se encuentra lo que es el ex convento de San Juan. Y tienen que subir 9 escalones para llegar al atrio de este, ya que son los que representan los 9 meses que estuvimos dentro del vientre de nuestra madre. ¿Todos? ¡Wow! Bien, vamos a ir a datos curiosos de aquí de Tlayacapan. Muy bien, ¿ustedes han visto la película de la señora María Félix, la Valentina? No. Los que no, yo sé que voy a despertar su curiosidad. Muy bien, pues es que fragmentos de esa película fueron grabadas aquí en Tlayacapan. Pero bien, vamos a más actuales, ¿verdad? ¿Han visto la película La India María, la señora presidenta? Sí. Unos sí, ¿verdad? Otros no. Muy bien, les digo, voy a despertar su curiosidad porque ustedes van a poder presumir que vinieron a Chipitongo. ¿Chipitongo qué fue? Pues ella fue presidenta de ese pueblo y esa película fue grabada en su totalidad aquí en Tlayacapan. ¿Cómo hacemos? ¡Wow! Muy bien, yo sé, a ver, más actuales. Yo soy el del lado norte, a ver, la banda La Arrolladora, ¿les gusta? ¡Sí! ¿Han escuchado la canción Secretos de mi memoria? Sí. A ver, canten un pedacito, a ver si me acuerdo. No. Bien, yo sé, la vamos a investigar. La de Secretos de mi memoria, ese videoclip fue grabado también aquí en Tlayacapan, en la Casa de la Cultura. Les menciono que la Casa de la Cultura fue el... Es decir, que el señor José tampoco se salvó de suegra. No, bueno. Pues muy bien, este es el barrio más fiestero, es el que nos representa en el lado norte. Ellos son los que llevaron a cabo todo el festejo de Semana Santa. Y aparte pues falta su festejo de la fiesta del barrio. Pero bien, les digo, Tlayacapan es muy fiestero. El 95% del año nosotros estamos de fiesta, porque Tlayacapan cuenta con 32 capillas, 22 en pie. Cada capilla cuenta con 2 días de festejo al año. Quiere decir que 44 fines de semana de las 52 que tiene el año, Tlayacapan está de fiesta. Sin contar nuestras fechas de carnaval, la Feria del Barro, la Fiesta del Pueblo, mi cumpleaños, bodas, 15 años, etc. ¡Wow! Muy bien, pues ahora ya
vamos a ir a una de las cosas más ricas de aquí de Tlayacapan, que es la degustación, la repostería de mi pueblo, ¿verdad? Pero bien, para que yo les dé esta degustación, ustedes tienen que demostrarme que vienen más contentos. Voy a dividir el camión en dos equipos, el del lado del conductor y el del lado de la guía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo de San Miguel. El día de San Miguel es el día 29 de septiembre. Aquí en Tlayacapan, el día 27, no se asusten ni ilusionen, pero es el día de la periconeada. ¿A qué me refiero? Ah, ¿verdad? Ya vi bastantes caritas por ahí. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Que van a ir a cortar la flor de pericón para hacer estas cruces. Como les repito, son las que representan la espada de fuego de San Miguel, porque como es su día de descanso, se dice que el diablo anda suelto. Y para nosotros protegernos, por eso se ponen en las puertas, ventanas e incluso en los autos. Pues bien, hasta se dice que si ese día se ve algún borracho, no está como tal en estado de ebriedad. Simplemente se dice que el diablo se le metió. ¿A cuánto se les mete el diablo, verdad? Aunque no sea el día de San Miguel. Ahora sí, todos juntos. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Muy bien. Yo sé que vienen más frescos, más relajados. Pues bien, ¿se acuerdan de la leyenda de la Tlaxcalchica? La señora que vendió los tlaxcales se quedó sin chazón. Bien, yo les dije que perdió el chazón y le rezó a otros de los santos de aquí de Tlayacapan, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues la capilla que se encuentra a nuestro lado derecho, prácticamente dándonos la espalda, pues es la capilla de San Nicolás Tolentino, santo patrono de los cocineros y de los panaderos. Pues bien, ella le fue a rezar a San Nicolás. Y esta fue el que le concedió el milagro. Así que si traigo mal los chefs, o de plano se nos quema el agua, o ya perdimos el sazón, ya sabemos a quién venir a rezarle. Y si no, pues también queremos el sazón, pues ya también podemos venir y rezar, ¿verdad? Y si no, pues ya tenemos otro pretexto para regresar aquí a Tlayacapan. Pues muy bien. Ya vamos a ir a hacer nuestra segunda actividad, es decir, van a ir a hacer su pieza de barro, lo que más sea de su agrado, y se lo van a poder llevar de recuerdo a casa. Pero bien, su guía bien buena onda les va a dar 10 minutos para hacer esta actividad. Si ustedes gustan que yo les dé 5 minutos más, me tienen que convencer. Es decir, van a hacer una actividad entre ustedes, se van a poner de acuerdo todos. Pueden cantar, pueden hacer una porra, pueden elegir a... Sí, la forma de trabajar es la siguiente. Nosotros tenemos que ir a recolectar el barro a un terreno, especialmente para todos los alfareros. Hay 3 tipos de barro para poder trabajar y cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, el primero es para hacer piezas grandes, como son las cazuelas, ollas, floreros, es el primero que tenemos aquí. El segundo es el barro amarillo liso, que es para hacer figuras decorativas, esculturas, no sé, figuras con más detalle, ¿no? Y el tercero es el barro poroso. El barro poroso nosotros lo ocupamos para poder elaborar los adobes y poder hacer nuestros propios hornos, ¿sale? Bueno, son 3 barros, tenemos que ir a recolectarlos. Después de que se va a rascar, se tiene que moler con una máquina, se prepara con este poco de agua y con una planta que se llama rodotule, que es esta, es una varita más o menos como de 50 centímetros. Nos va a servir para que tenga más consistencia el barro, como una fibra, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el barro ya preparado y le ponemos lo que es la florecita esta, la flor de tule. La mezclamos. Por ejemplo, las tortitas que le ponemos a los carros se hacen de esta manera, se hace un pequeño churro, se le va agregando agua y se va formando. Se le va a hacer un pequeño doblez para poder hacer la orejita o el asa. Y así, bueno, se hacen las orejas con un poquito de flor de tule. Y la otra manera de elaborar las piezas es con ayuda de moldes de yeso, ¿no? Con un poquito de barro vamos a hacer una figura. Simplemente tengo que ir presionando para que se vaya formando.
va rellenando y la idea es de que quede completamente toda rellena, que nos quede al ras de lo que es el molde. Con una tarjetita vamos a darle su acabado. Con otro pedazo de barro vamos a despegarlo para que pueda salir nuestra pieza, ¿no? Y aquí sacamos nuestra pieza. ¡Wow! Bueno, todas las piezas, obviamente ahorita dice con un molde pequeño. Está un poquito más de trabajo y más tiempo con un molde más grande. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que se agarra el barro, se comprime y sale la pieza. Aquí lo más, laborioso, que está más abajo, es recolectar el barro, molerlo, ¿verdad? Todo el proceso de que se tiene que hacer para poder tener ya el barro preparado. Aparte, entre otras cosas, el barro pues, nos sirve para poder extraer la grasa de la piel, ¿verdad? Para desmojarnos el vientre, ¿verdad? Para las señoras que están a luz, para que se les pone. Y bueno, todas las piezas llevan el proceso de horneado, lo que les decía, del barro poroso. Entonces, para hacer poroso para hacer los adobes y hacer nuestros propios hornos. Aquí en este horno, bueno, es un horno a escala. Se van colocando todas las piezas en la parte de adentro para que se alimenta de leña o de aserrín y poco a poco va subiendo la temperatura. La temperatura son 750 grados y durante 4 horas son las que están en ese tiempo. Al otro día se sacan y ya se decoran como las piezas que llegaron a la entrada. Es parte de la producción que nosotros hacemos. Así es. Bien, preguntas, dudas. Hay otras técnicas, pero bueno, no terminaríamos ahorita. Bueno, también entre otras cosas, estas piezas también nosotros las hacemos, son por vaciado. Igual, es diferente el proceso. Ahí van huecas totalmente, como la cerámica, es exactamente lo mismo, pero se hacen con barro, ¿no? Y las ollas, ¿cómo se hace? Las ollas se hacen en tres partes. Se hace la parte de la base. Luego la parte del cuello se pega y al último se le ponen las orejas. Son tres partes. Ajá. Es un poquito más de trabajo. Aromas, una estrella, una luna, una palomita. Sí, claro. Sí, eso es un. Sí. No le ponemos agua para que no se les pegue. Bueno, así ya déjenlo. No, ahorita. También duele. Yo le puse agua. Sí, no importa. Se te pasa. Claro. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Se alcanza? ¿No me fue a quedar pa? ¿No te faltó el No. ¿Al de la ya no le faltó? Sí. No, sí, no. Sí, no. Hay que presionar muy bien para que quede clavada en la pintura. Ay, no sé. Ay, aquí como. Ay, es horrible. Y yo perder esto. A ver, me dio dolor en la cara. Muy bien, tiene que tener al ras de lo que es el molde. Muy bien. Sí.
pero que no se puede. Que no, esta se pone agua a la tarjeta. Esto se lo quitamos con una navajita. Es demasiado. ¿Perdón? ¿Qué tanto tenemos que esperar? Ahorita ya se puede despegar así, con un poquito de barro, vas presionando. Y si tenía mucha agua, sí se pega. Ya está. Este es un Cristo. Se tiene que hacer. Así. Ya se amanece. ¿Salió? Ay, voy a esperar que se seque. Te lo prestamos. ¿Sí? 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 Ya, ahí como de ahí. ¿Sí? 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 No, pero no me importa. Tenemos dos lugares vacíos. Si no tenemos esto.